El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el 11 de noviembre en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez el acto de toma de posesión del coronel Francisco Espadas como nuevo director de la Academia. Estuvo acompañado por la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, el director adjunto operativo, Cándido Cardiel, y el subdirector general de personal, Pedro Vázquez, entre otras autoridades civiles y militares. ¡Hombro! ¡Arma! De orden de su majestad el rey, se reconocerá al ilustrísimo señor coronel de la Guardia Civil, don Francisco Espada Santana, como director de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Descanse! ¡Arriba! El señor coronel don Francisco Espada Santana jura el cargo como coronel director de la Academia de Oficiales. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tras su toma de posesión, el coronel Espadas mostraba su satisfacción por el cargo que a partir de ese momento asume en la Academia. Y en tal sentido, expresar mi agradecimiento al excelentísimo señor secretario de Estado de Seguridad por mi nombramiento y al excelentísimo señor director general de la Guardia Civil por la confianza que ha depositado en mí al hacerme destinatario de tan alta responsabilidad y por presidir el presente acto. Por su parte, Arsenio Fernández de Mesa pronunció sus palabras en agradecimiento a ambos coroneles por continuar reforzando la cooperación con el Centro Universitario de la Academia de la Guardia Civil. De manera simbólica el mando, aunque haya cesado hace unos días al cumplir la reglamentaria. Quiero felicitarle por haber mantenido el espíritu de esta academia. Quiero felicitarle por los retos que ha alcanzado a lo largo de estos 7 años. Y quiero felicitarle porque no han sido fáciles. Como no son fáciles para ningún mando de la Guardia Civil los cometidos que se le encargan en cada momento. Y quiero felicitar al coronel entrante, al coronel Espadas, que acabas de jurar lealtad al rey, lealtad al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y nosotros somos un cuerpo de naturaleza militar, lealtad al jefe del Estado, que lleva desde el año 1975 al frente de los destinos de España. Reina, pero no gobierna, y sin embargo se ha convertido en el referente internacional de España y ha estado ahí en cada momento importante y trascendente de estos últimos años de la historia de nuestra patria, donde hemos conseguido la estabilidad más grande desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social en muchos siglos. Ya le has devuelto.
tras el homenaje a los guardias civiles caídos en acto de servicio y la entonación del himno de la Guardia Civil, el acto finalizaba con el desfile de los alumnos de la Academia.